Esta van blanca y el hombre que descendió de ella fueron solo el inicio de una horrorosa masacre que convirtió a Noruega. Una explosión en las oficinas gubernamentales marcó lo que sería el día más negro en la historia del país. Nadie sabía qué estaba pasando realmente. Det var røyk fra flammer. Det var store ødeleggelser på stedet. Det var døde, hardt skadde. En total, 8 personas perderían la vida. Sin embargo, eso sería solo el inicio de un baño de sangre, que convirtió a uno de los países más tranquilos del mundo en uno que encendía las alarmas por un atentado nunca antes visto. We all had the sensation of that an act of war was really taking place, and we were wondering who did this, who is behind this. La bomba en Oslo solo sería el primer paso de un complejo plan, uno que Anders Breivik preparó durante meses y que pasó a ser la mayor masacre registrada en la historia. Breaking news from the normally placid nation of Norway, where police now say at least 80 people were killed in a shooting spree at a youth camp for that country's ruling Labour Party. La isla de Utøya se convirtió en el escenario principal que Anders Breivik escogió para llevar a cabo el atroz crimen. Sus razones: debía acabar con sus enemigos políticos. El autor era un activista de extrema derecha y sentía que esa era la oportunidad perfecta para difundir su discurso. I think he enjoyed the deception. He was absolutely relishing the artistry of what he was doing. La explosión en Oslo solo sería una forma de comprar tiempo. Y es que la mayor parte de su horroroso plan estaba enfocado en Utøya. Ahí había cerca de 500 jóvenes que disfrutaban de un campamento, uno que durante más de una hora se convirtió en un pedazo del infierno. I could see people running and him shooting, and I could see 3 people fall just right here. Encubierto como si fuera un policía, Breivik se internó en la isla, diciendo que iba a proteger a los jóvenes tras la explosión en Oslo. Sin embargo, a los pocos minutos, sus verdaderas intenciones quedarían al descubierto. Armado con rifles automáticos, empezó a rodear la isla completa, buscando a la mayor cantidad de víctimas posible. Between the strings and the tents and the things lying around, chairs, it was like an obstacle course. This was an obstacle course where if you fall, you would die, actually. Adrián fue uno de los sobrevivientes de aquella sangrienta tarde. Y es que el joven vio de cerca la muerte. Pero Breivik le perdonó la vida porque se veía como él. En la cabeza del asesino, Bracken parecía ser de una raza superior. From what I know, the last bullet that was fired on here was the bullet that hit me in the shoulder and still is there. Anders Breivik alcanzaría todas las portadas del mundo. El autor de la masacre más terrible registrada en la historia había sido detenido por la policía sin ofrecer resistencia. En Oslo habían sido 8, en Utøya fueron 69. En total, 77 personas perdieron la vida aquel 22 de julio de 2011. La sentencia recibida por el tirador, la máxima que existe en Noruega. 18 años en la cárcel sin posibilidad de una salida alternativa. Sin embargo, para él la tarea ya estaba completa. That is one of the legacies of Breivik's murders, is that he's been allowed to live and allowed to publicize his deranged beliefs.